Diputadas y diputados, el motivo que nos tiene aquí, en este lugar que fue declarado un recinto emergente para aprobar una mal llamada reforma judicial que pareciera más que una reforma, una venganza al Poder Judicial. Sabemos que el Tribunal de Disciplina será el instrumento de presión y de intimidación hacia los jueces. Sí se necesita una reforma al Poder Judicial, pero que incluya todo el sistema de justicia. No es un asunto nada más de cambiar jueces, ministros o magistrados. Los cambios se tienen que hacer donde la mayoría de las personas tiene contacto con la justicia y lamentablemente esto no está sucediendo. Hay gente que no denuncia porque sabe que hacerlo es un calvario y las denuncias en muchos de los casos no llegan a nada. En nuestro país solo uno de cada 200 delitos llegan a un juicio. Mucha de la gente que está en prisión no cuenta con los recursos necesarios para pagar abogados que los defienda. Se tiene que escuchar a la sociedad civil, a las universidades, a los colegios de abogados. En Movimiento Ciudadano daremos la batalla al lado de los estudiantes y de los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial. Como lo dijo nuestro candidato presidencial Máynez, el Poder Judicial debe ser autónomo e independiente, con equilibrio y en la división de poderes. Con esta reforma, los jueces, magistrados, ministros, únicamente van a terminar siendo simples rehenes del poder político de los partidos. México debe tener un sistema de justicia que le sirva a las personas, no al poder. Los ciudadanos se quedarán sin acceso a la justicia y la justicia será partidista y la ganará quien tenga en su momento más votos. Los jueces serán elegidos por los poderes, ahora controlados mayoritariamente por Morena, una mayoría, por cierto, construida artificialmente, sobrerepresentada y que además se apoderó, se robó, por así decirlo, decenas de curules del Congreso de la Unión. Ahora vemos el fondo de la sobrerepresentación, del fraude de transferir votos, de robarse curules para apoderarse del Poder Judicial. Negarse a escuchar, negarse a parar un momento para dialogar, está llevando al país a una parálisis institucional, está generando una crisis institucional entre los poderes del Estado que desde hace muchísimo tiempo no se veía. Ustedes van a querer juzgar a los jueces, pero no se les olvide que todavía falta que a ustedes los juzgue la historia. Muchas gracias.